Perdóname, carré. Correte los controles. Comenzamos, actívate, dale click al botón y sigue nuestro le recibe notificación. Ya empezó todo el show, dale actívate ya ya y en el like de los capos nuestra página oficial. Para que nos sigas siempre hay buenas entrevistas, talentos locales de Reynosa nos visita. Son artistas en vivo el miércoles de Encanto a las 8:30 con Pini Pepe Campo. Y anécdotas, talento local, entretenimiento, ocurrencias y demás. Dale llama ya y nos ve. Que crezca más y más nuestra página oficial. Es miércoles de en vivo y pasa rato. Bienvenida a toda mi gente en el live de Los Campos. Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no hacerte rosas. Jamás te dije una mentira, te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, subo un culpable aquí. Fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz, verse desaparecer. Sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú, la luz del león del barrio sabe que estoy tan cansada. Su caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar tan solo porque me quisieras. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir. Encendió la luz, pues se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo
fuiste tú. ¡Bravo! Y yo diciendo aquí, tu micrófono era ahí. Ya estamos, ¿verdad? Ya estamos. Oigan, completamente en vivo. Y qué manera de comenzar esta noche, Iraíz, ¿eh? Ay, no, hombre, hasta se me encueró el chino. Se me encueró el chino. Oye, me ganaste la verdad. Sí, bienvenidos a Live de los Campos, un miércoles más. Me la ganó Iraíz. También. También, oye, ya van dos al hilo, ¿eh? Bueno, ahora tú di algo para ya no ganarte. No, pues, ¿qué voy a decir? Que tengan precaución en las vialidades de Reynosa, Tamaulipas, ¿eh? Porque no, hombre, Pepito, ¿puedo decir o no? Dile, hombre. Sí, me sí, le pegaron dilo. Un susto y en la tarde Pepito tuvo un accidente. ¿Cómo se un le accidente llama? Vial. Un accidente vial. Este, lo bueno es que no le pasó nada. Dice aquí estoy que, enterito. Dice que no se asustó ni nada. Pues si pero, no hablo es por eso, ¿eh? Pero yo veo que hasta le salió pelo. Yo no sé ustedes. Oye, sí, ahí fíjate que del susto. Sí, ahí pásenle, no hay problema, ahí pásenle. Ay, quédate, ay, quédate. No la vayamos. Ay, pásenle, no hay problema, están en su casa. Para que se vea que estamos en vivo. Para que vean que estamos en vivo, así es. Oye, pero me encanta la discreción. La ya discreción. Sé, es que son como 5 cámaras aquí, entonces no sabes por cuál, pero. No sabes por cuál irte, así es. Pero bueno, bienvenidos, gracias a todos por unirse al live de hoy. Gracias también a quienes nos ayudan a compartir. Sí, hoy a quienes reaccionan, ¿sí? A oye. Quienes comentan y Pepe. A la gente nueva que está aquí en el live de los Campos, ¿qué tiene que hacer ir ahí? Oye, a mandar estrellas también, a la gente que manda estrellas a ustedes. Besitos. Sí, y también darle like a la página. Ey, darle así seguir. Es. La gente que está aquí en el aire de los Campos, denle like de una vez a la página, ya que están, este, y cada que haya programa, uh-huh. Pues les va a sonar la campanita de que estamos en vivo, ir ahí. Sí, ¿verdad? Les va a avisar Facebook, les va a avisar, ¿no? Así les es. Va a avisar. Y estamos simultáneamente también por YouTube, también. ¿Verdad? Puras fallas aquí. ¿Y ahora quién fue? Ya métete, Bebo, ya, vos, ya, estaba ya, aquí. Pásale, ya, pásale, ya. Pásale, pásale. Ya llegó Bebo, ya llegó el Bebo Barraza. Estábamos bueno, diciendo noche, que, Bebo, que medio. Estamos simultáneamente a través de nuestra página de YouTube. Así es. ¿Qué pasó, Bebito? Oye, así es. Oye, ya la gente ya está reaccionando. Reaccionando, a mandando ver. Sus comentarios. Ajá. Y bueno, y Ale Castillo dice, buenas noches. Belén Marín dice saludos, amigo. Ah, saludos a Belén Marín. ¡Ay, Belén! Ahorita comentamos, espérame, vale. Oye, es admiradora de ti y de mí. Pero, y de Bebo también. ¿A poco sí? Ay, 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 ay. ¿Por compromiso no? Ahorita vamos a comentar, Belén, ¿eh? Sí, que es. No pande el cúnico. Ahí está. Oye, Maggie Parra también. Así es. ¿Quién más? Yanei Torres. Ajá. Dice saludos, guapo. Ah, no sé quién será. No sé quién. A lo mejor al camarógrafo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿O quién sabe a Bebo? Ah, no, porque a Bebo una, que vienen los saludos, mira. Una tal Yasmín Palacio. Una tal Yasmín Palacio. No te creas, Yasmín, saludos. Saludos a Yasmín. Dice Lupita Guadalupe, fuiste tú, bella interpretación. Sí, oh, Torres, saludos Ramiro y Aimé, qué hermoso cantan. Eva Vázquez, saludos a todos desde Paraguay. Ah, la gente de Paraguay que nos está viendo. Que le dice, iba a decir una cosa, pero no, ya dila, me arrepentí. Dila, no, dila, no, dila, dila, no, dila, dila. Es falta de respeto. No, tú dale, yo te doy permiso, yo aquí pago. ¿Eh? Yo aquí pago, sí. Tú dale. Que si se te para. Que si te para el guay. Ya se para el guay. Saludos, sí. Saludos, ahí está. Ah, que mande saludos a mi querido Chile también. Ah, también. Le mandamos saludos al Chile. Dice mi micas, mi bichote del alma. Ahí está. Ahí está Salazar. Están, espérame, están viendo, están haciendo una petición. A ver. ¿Qué? Que le mandes un saludo al Chile. Al Chile. Sí, mándale un beso al Chile. Al Chile le mando un besito, un abrazo y una rimosote. Ya, porque se chivean. Mimicas. Laura Pais. Ahí está. Atram Álvarez. Ahí están. Vira González. Carla Chaveira dice, qué bonito. Oye, qué... Está goteando aquí, ¿o qué? Oye. Maggie Parra, hermoso dúo. Chido Comediante Hernández dice, súper. Genial dueto, hermosa dupla, muchas ya. Hermosa interpretación, uh-huh.
Dana está. Campos, fíjate. ¡Oh, mi hija! ¡Ay, para Dana! ¡Hijo de su! Un saludo para mi hija. Saludos. Y para mi mamá también, que me está viendo. Mira, dice, padrísimo programa. Oye. Me encanta Aimé. Ramiro, cantan hermoso, ¿eh? Oye, le dije a Dana que le debo una marquesita, ¿eh? Sí, es cierto, ¿eh? Ah, le debes una marquesita, sí. De cumpleaños, ¿eh? Sí. Cumpliendo años, ¿no? La semana pasada, cumpleaños, mi niña, sí lo dije. Ahí está. Así es. Oye, un saludo hasta Matamoros, Tamaulipas, para el comediante de la región. Él es... Chiloco el comediante. Chiloco, saludos también. Sí. A ver, ¿cuándo vienes? Maggie Parra, ahí está. Mimi Cas, Claudia Ramiro Benavides, dice, pásenle mi raza. Mira, Maggie Parra, saludos al live de los campos desde Chile. Ahí está. Tony Rey, saludos a todos. Oye, saludos para Tony Rey, que aquí estuvo hace poquito también. Saludos, oye, está viendo el programa. Oye, hoy Tony Rey. Saludos a Argentina Norte. Oye. Ah, dice que Paraguay, Chile, todo. Argentina Norte. Argentina Norte. Saludos para Mike Vargas también. Oigan, pues estos saludos nada más para que les digo, vean. Oye, dicen, un bolillo para Pepe. Sí. ¡Al susto! Ay, a ver que nos hace el favor de traerle un bolillo. De traerle sí, algo, oye. una cucharada de miel. O la... Algo, Pepito. Oye, espérame, mira, andamos muy internacionales. ¿Qué? A ver. Laura Alejandra Gutiérrez Lambreche, saludos desde Uruguay. ¡Uruguay! ¡Ah, mira! Oye, tienen muchos fans en Sudamérica, ¿verdad? Sí, dice. Por Ramiro Benavides, eres mi favorito. ¡Guapo! ¡Vámonos! De parte de Arturo. ¡Ah! No te creas. Oye, Eduardo García, saludos, mi vecino Los Campos. Oye, tu vecino, Pepe. Oye, saludos para el vecino. Mimi Cádiz, saludos al aire de Los Campos desde Ciudad de México. Oye, saludos a la gente de Ciudad de México que nos está viendo, nos está sintonizando este miércoles, Iraíz. Eso, papá. Así es, ¿cómo ves? Oye, bueno, pues bien contenta de tener a tanta gente hoy que se unió al live. Así Pepe, es. Ya no nos quieren escuchar a nosotros. No, ya escuchar piden, a los cantantes de esta ya noche. Ya que canten, ya quiten esos tres. Sí, dicen, que ya le borren al chorizo. Que Bebo se salga, que Iraíz se salga. Y que pase el siguiente. Oye, un saludo para Oscar López, dice, un bolillo también. Oye, ¿bolillo? Un saludo también para mi voz que iba conmigo acompañándome en este accidente vial. Sí, también, sí. ¿Y cómo iba? Bien pálido. Iba bien pálido, nadido. Bien pávido en Ávido. Bien pávido en Ávido. Oye, vamos a continuar, Iraíz. ¿Qué te parecíamos con la siguiente canción? Sí, por ahí la raza que está viendo el live y que sé que tienen muchos fans aquí, nuestros invitados de hoy, vayan comentando qué canciones les gustaría que cantaran. Ellos como quiera ya tienen preparadas y van a cantar las que quieran, pero como quiera para saber qué les gustaría a ustedes escuchar. Como quiera para saber qué les gustaría a ustedes escuchar a cargo de Aimé o de Ramiro. Así es. Coméntenlo. Digo, ellos vienen ya preparados, sí. Pero oye, en y una hoy estamos, si ahorita van a estar con nosotros aquí platicando también, Iraíz, ¿eh? Le vamos a sacar muchos chismes. Le vamos a sacar muchos chismes que tenemos por ahí rezagados, ¿eh? Andele. Ahí es que vamos con la siguiente canción. Aquí está en el aire de Los Campos. ¡Aimé Salazar! ¡Auch! ¡Eso, Aimé! Soy consciente, yo he caído en tu trampa. Y no me importa quemarme.
por ti. Yo pido que no me olvides. ¡Bravo! Aquí de una vez, vente por aquí. Ya llegué. Ya me vine. Prende tu micrófono, Iraís. Como que apenas anda aprendiendo el. Prende tu micrófono, Iraís. Ya. Ahí está. Le digo que no está muy familiarizada con tanta cámara. No, casi no. Casi no. No, de hecho, no. No sabía ni a cuál ni qué. ¿Para dónde? ¿Qué dijiste? ¿Para dónde? ¿Dónde voy? ¿Qué está pasando? Y a Ramiro ni le preguntes. Ya sé. Oye, prende los poquitos de cada cámara. Oigan, pues bienvenidos a la de los campos. Que les voy a decir una cosa. Hay un paréntesis aquí. ¿Desde cuándo que los habías invitado, Pepe? ¿Sí o no? Sí, se habían preciado. ¿Y luego? Nos discriminaste. Nos vas a empezar a quemar, dinos de una vez. No, porque es que, lo que pasa tengo que evento no, sí, y luego sí, cuando sí, uno sí, puede sí, el otro no. Sí, y sí, que ahí se te cayó tu bolita. Mi va? Bolita. Ahí va a ir por tu bolita. Ahí va. Como dice Ibe cuando te saluda. A ver, Perrini, es que tengo 4 eventos hoy. Sí, la verdad que anda muy muy solicitada. Muy solicitada. Pues ambos dos, ¿no? Sí, ella también. Pégame tantito, manito. Ay, qué bárbaro. Sí, platíquenos de una vez, ¿dónde andan? ¿Qué andan haciendo? Pues aquí, en la Juárez 5. ¿A quién le pide permiso? ¿Dónde andas? A ver, cuéntanos. Yo soy bien chismecito. Mira, para empezar... Estuvimos presentes en el video de Ramiro. Ah, sí. Vamos a empezar por ahí. Nos invitaron a los tres. Estuvimos los tres. Yo nunca pensé que me fueran a invitar. Oye, ¿te acuerdas de la coreografía o no? Tienes un saco. Espérame. Quiero saber, primero que nada, por qué... ¿En qué te basaste para elegir quiénes iban a estar en tu video? Porque nosotros yo siento como que... Me basé. Porque no cuajábamos. Me basé. ¡No! Espérate, cuando Ramiro me dijo, oye, que mi video, le dije, mira, no es por ser mala onda, pero yo siento que hay gente más importante. ¡Ah! Yo no te dije. Me basé en la vida sexual de cada uno. ¡Ay! Muy bien. Que fuera similar a la tuya. Oye, entonces, así, o sea, antes de que algo pase y algo suceda, un saludo a todos los que están conectados. Ah, sí, de tu página de los... Campos, que nos también andan saludando todo el mapamundi de Chile, de Paraguay, sí, que si se te Paraguay. Que también que le mandes un saludo al Chile también. Un saludo a mi querido Chile. ¡Ah! Que está aquí sentado al lado, no te creas. No te creas, Manny Wiz. Sí. Ah, bueno. Pues nada, o simplemente, como que siempre lo que me ha caracterizado últimamente en las redes es de Reynosa para el mundo. Así es. Pues yo quería mostrar la raza de Reynosa que anda rifándola. Sí. Y de hecho ese video todavía da para mucho más. Apenas vamos a ir, si Dios quiere, a hacer promoción a México, a los programas y todo eso, ¿no? Entonces, sí. ¿Y qué? Y supporting. Salimos en el canal este. Tengo mis frases y luego si no las digo se sienten. Sí, ay, y supporting. Sí, sí, sí. Oye, yo siento que... Ay, mira, ahí está la imagen. Ahí están las imágenes, ahí está, mira. Ay, mira. Algo bien poderoso, hermano. Yo siento que de todas las tomas esas que hubo hasta para más videos, yo creo. Sí, no, hombre, había. Sí, oye. Había corte. Me encantó, la verdad. ¿Dónde fue? Ahí se ve, ¿no? El letrerote, ¿verdad? Platícanos, ¿dónde fue grabado? Que te diga la bichota. Fue en el Lucky, Luciano. Oye, aparte la modelo impactante. Oye, un saludo sí, a Nadia Villanueva. Nos pasaron a correr por culpa del pinche polo. Mira, ahí está el pelón. Mira, ahí sale, el pin con todo dando. Mírala, Ime. Él es Pepe. Pin es mi papá. Pin es su papá. Pepe, todos. Yo a todos les digo pin. Bueno. Para mí todos los pepines. Son todos los pines, los pinecitos. Pinejito. Pine. ¿Cómo? Pine. Pinejito. Pincito. Oye, pero dime una cosa. Si hubo dos, tres que se te sintieron porque no fueron requeridos. Fíjate que no, o sea... ¡Suéltalo! No, o sea, no, es que yo no me cotorreo con mucha raza, o sea, es como que... O sea, al contrario, siempre los ando convenciendo, güey, vente mi video y nadie quiere. Entonces, como a ustedes les encanta el pedo... Eso sí, te equivocas, yo no. Dije, no, pues de aquí. Y nada más, no, pues la neta también...
pues todos somos camaradas, ¿no? Bueno, ahora que diga quién invitó y no fue. Ah, no, no te creas, eso no lo digo. De Tony Ramírez no vas a hablar. Ah, un saludo a mi amigo Tony. Sí, pues amigos que no son de la familia. Pero que no pudieron, porque también unos trabajaban y así, o sea. Sí, la neta, bien padre la experiencia y pues ahí está, tus ojos mexicanos lindos. ¿Que fue grabado por quién? Por el Seven, güey, así le dice el vato. Ángel Ayala. Y pues bueno, un saludo a todos los compas que tienen millones y nunca me hicieron un TikTok. Algunos sí. O sea, estás diciendo que invitaste en vano a unos. Algo. No, di nombres. Ahora queremos nombres de esos. Nombres, sí. No, mijo, a mí no me vas a dejar así. Mira. Pues Pepe Polo, un saludo para Polo. Ah, el Polo reina. Que no hizo el TikTok. No nos hizo el TikTok, Polo. No. Ni el osito, ¿verdad? El osito, golosito, Aranque. No, pues nadie. No, pues nadie. Ni la modelo lo hizo. Ah, pero sí, nada. Pero sí, ella es una promoción. Nosotros sí lo hicimos junto con Roy. Yo lo hice junto con él. Ellos también. Sí. No, todos. De hecho, traía este cuando lo hicimos. Ya me quemé, van a decir que no tengo ropa. Oye, no tiene ropa, ¿cómo no? Un saludo a mi patrocinadora World Plus en la tienda de allá de McAllen. ¿Cómo que no tengo más ropa? No. Por eso va todo. Me gusta. Un saludo a mi patrocinador, el Porte. Ah, no. Ya anda quemando a todos aquí. Ya empezó aquí el soltadero. Oye, un chorro de gente, puros elogios. ¿Qué andan haciendo elotes? Oye, yo pensé que puros elotes, y como llegaste con elotes, puros elotes. Yo se me antojó, ahorita llegué, hay una, no están para saberlo, pero aquí enfrente de la, donde está el estudio de mi amigo, hay una iglesia y luego estaba el de los elotes y dije, bueno, ya llegué tarde. Ya que llegué tarde, pues de una vez llego mal. Me dio vergüenza, ya no fui. Oye, por él, pero venden elotes. Mira, Roy Cuervo también los está viendo. Oye, un saludo para Roy Cuervo. ¿Hizo el TikTok o no, sí, Roy? Sí, lo hicimos, sí, Roy, sí. Lo hizo conmigo, sí. Hicimos un trío. Hicimos un trío. Pepe de video. ¿Sí? Pepe, Roy Cuervo y yo. Sí. Mira, ahí nos estaba tapando. Tres en uno. Ahí se estaba grabando. Mucha influencer lo ha hecho también. Sí, y todo. Sí. Y pues ahí va. Como dice la canción. Despacito. No me dijeron así, oye, pero otra cosa. Oye, también lo está viendo Marisa Vadillo también. Ahí anda. Que también estuvo ahí en el video. Sí, un saludo a ella, Marisa, amiguita. Ahí anda. Un saludo a mi bebito Fiu Fiu. El bebito Fiu Fiu. Sí, creo yo. No, bueno, pues un saludo también. Sí. Bueno, eso es lo que anda haciendo Ramiro ahorita, promoviendo su video. Aimé, platícanos, ¿qué andas haciendo ahorita tú? Yo trabajo, gracias a Dios, de martes a domingo, solo descanso los lunes. Ayer le dijo, ahorita no me molestes, es lunes, dijo. Antier le mando mensaje. ¿Qué onda? Amigo, los lunes no circulo. No digas nada, no muevas esa herida porque mira, el lunes nos dimos un agarrón. Acá. Mijo, estoy acá echando pasión. No me molestes, no es cierto. Peleamos como esposos. Por decir otra cosa, estoy echando pasión. Estoy echando pasión. Oye, no, pero ya en serio, de martes a domingo, gracias a Dios. ¿Qué haces? Estoy trabajando en diversos lugares de Reynosa. Sí, martes. ¿Puedo decir dónde? Sí. Los martes estoy en La Doña, en el Holiday Inn. Ajá. No me están pagando publicidad, pero como no, pero aquí pagamos soporte. Nosotros. En el Holiday Inn, en la nochecita. Sí, estoy como a las 9 más o menos, a la hora que llegue Omi. El miércoles en terraza, el jueves en el Huachinango, viernes y sábado el secreto. El que quiera saber, mándeme inbox. Y el domingo en el Casino Internacional, en Plaza de las Américas. Y aparte los eventos privados, porque andamos todo el día activos. ¿Tú sabes cómo es esto? ¿Haces eventos privados? Sí, claro que ¿y sí. Privados y privados también. Por ser compa gratis. Yo ya tuve que salir porque ya me estaba pidiendo mucho la gente. Oye, ¿dónde estás? ¿Tú también estás en el casino, ya no? Ya la gente me estaba pidiendo mucho en las calles. No, ya en serio, Ramiro, ¿dónde estás trabajando? Te voy a decir cómo le digo a mi mamá, Catarro. También en el casino. No, el martes estoy en los muros, en el tianguis. Cantando la lotería. Canta la lotería ahí, Ramiro. Oye. No, yo ando cantando también. En el gran casino. Sí, estoy también en el casino. Y donde me contraten y todo bien padre, así bien a gusto, bien padre. Saludos a tu banda, por cierto. Oye, aquí ya se va a armar la banda. Se va a armar la polilla ya. Ya se va a armar la polilla, mira. Ya están reclamando, mira. Por Doña Toña dice que no fui, no fui requerida ese video. Sí, me lo imaginé en el video, pero se me pasó, güey. Sí. Ya ves, güey, por andar de... por andar poniendo likes.
Francia. Oye, vamos a ir a otro. Seguimos con más chismes, vamos con más canciones. Ándale. Entre chismes y canciones, vamos con Ramiro. Hay que hacer todo el baile, todo el performance. Ándale, pues ahorita y ahí me pongo. ¿Ya de una vez o qué? Sí, todo el performance lo hacemos. Truénate, cuente. Vámonos de una vez. Ahí va a preparar. Pensé que con eso cerrábamos, pero no. Él quiere aventar toda la cosa. El vato quiere aventar. Es que estamos hablando de Evo. Ándale, hablando de... El show de Doña Toña, te amo. O sea, ¿eso qué, Marlene? Nada que ver. Ya ves. Estamos en otro tema ahorita. Oye. En el tema de los sentimientos de los Ramiro. Sentimientos de cartón. Ay. No le digan nada, Ramiro, es muy sentido. Ramiro, ya te voy a quemar, pero sí eres muy sentido. Ah, que no. Oye, hasta le tuve que decir lunes, oye, pareces mi pelado tú, qué bárbaro. Ni mi pelado me hace tanto como ni tú. Ni tu pelado te dice tanto. Sí, no, hombre, se la bañó. Ya. No, ya no voy a pelear, como todos los hombres. Primero te la tiran y luego... Ya no voy a pelear contigo, no está bueno. Ya tú eres mi señora artística. Ay, hasta me sentí así, mira, me hice así, bien padre. Es la dueña de las quincenas. Mi señora artística. Eres mi señora, quiero ver en el salario, mijo. Eres mi señora artística y cuando cantamos, hacemos el amor. Ya ponte a cantar, ándale. Oigan, aquí en el live de Los Campos está Ramiro Benavides. Ah, no. A ver. Oh. ¡Ay, sí! ¿Oye, qué? ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Que se note que estamos en vivo! Sí. ¡Vámonos! ¿Cómo dice Raza? Saludos a los músicos. Allá en Mazatlán. Nos enamoramos desde que nos vimos. Fue todo tan lindo, romance divino, como es el amor. Y ahora nos amamos con tanto cariño. Amantes, amigos, vivimos unidos en todo tú y yo. Dice, solo quiero estar contigo. Vuelta. Me gusta estar donde estás tú. Me gusta vivir contigo, llenarme de tu juventud. Tus ojos mexicanos lindos, que solo amor se mira en ellos. Yo sé que son divinos, herencia de tus padres bellos. Me gusta que estés conmigo, me gusta que estés donde estoy. Me gusta ser tu amante y también tu amigo, llevarte por donde yo. Tus ojos mexicanos lindos, que solo amor se mire en él. El Pepón también quiere que la haga. Yo te amo. Herencia de tus padres. A ver, ¿cómo dice el country, raza? Na 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 na. Como dice raza en casita. Ahí va el TikTok, ¿eh? Todos, en una sola fila. Tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo loco, loco, ajá, Tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo loco, loco, ajá. Tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo loco, loco, ajá, Tienes unos ojos tan hermosos que me están volviendo loco, loco. Na, na, na. Na. Lo hacemos de nuevo, ¿no? Eres
Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, sueños. Tienes unos ojos, tu parte, tan hermoso. ¡Qué bonito! Yeah. Oye, México, ¡bravo! Soy tuyo. ¡El aplauso para Ramiro Benavides! ¡Véngase! Para todos, para oye, todos. Que se note que fuimos al ensayo. Sí, ¿verdad? Sí, fíjense, ¿no? ¡Véngase para acá, véngase para acá! Oye, ya estoy así como cuando Lorena Herrera terminaba de cantar las entrevistas. ¿Qué? Se armó la rebamba. Así jadeando de la madre, ¿no? Es oye, una canción de Paulina, ¿no? Debes estar ahogando, no la creas. No, sí está medio difícil. Está ¿quién para te está cantar hablando? Cuéntanos. Más porque es el tema de cantar y bailar al mismo tiempo. Sí, muy cansado. Sí, no, sí está, pero está padre porque pues te pone al límite. Sí, padre, muy padre. Adrenalina. Esta versión es de Juan Gabriel, ¿verdad? Es una rola de Juan Gabriel que salió en los 80s. Yo me acuerdo, todavía no nacía. Pero yo estaba ya. Pues, sí, estaba más grandecillo y te acuerdas que había un programa que se llamaba La Hora Grande de Juan Gabriel. Y pasaban muchas rolas. Es que salió una ensalada, güey, con agua, güey. No puedo eructar. Es que con agua está difícil. Sí. Bueno, el caso es que esta rola me gustaba cuando estaba morrillo y veía el video y lo veía hacer así todo su onda. Entonces dije un día, ¿no? Un día la quiero grabar y pues ya ves. 10 años después, porque la quise grabar saliendo de La Voz. O sea, quería que fuera mi primer sencillo, pero no se logró. Fue otro, Astronauta. Y bueno, ahora pues ya sí, lo muy cambiar. Buena esa canción sí. También de Astronauta. Bueno, pero todo. Solita llegó al top 100 de México, Astronauta, sin payola, sin nada, güey. Todo tiene su tiempo, ¿no? Como dicen. Y yo creo que tenía que ser así. ¿No? Tenía sí, que ser así, y pues gracias a Dios que ya se logró. Y Bichota, ¿tú llamero? Ya merito. Ya, ¿no? De que vamos a grabar algo. Sí, ya está en el horno. Ya se está cocinando. Ya se está cocinando. Ya se está cocinando. Ya huele. No, y eso que no, pero... Ya está en el horno. Ya teníamos rato que queríamos grabar algo, pero ya sabes, él con el trabajo, yo también con el trabajo, entonces todo. Yo con el trabajo, iré con el trabajo. Todos con el trabajo, entonces sí está un poquito difícil coordinar los tiempos míos y de Ramiro, pero ya está cocinándose sí, muy pues bien. Sí, pues miren, hasta apenas hoy los trajimos. Oye, pero ya, imagínense. Ya mucha gente se ha acercado a ti a decirte, yo te grabo, pero graba ya tus rolas sí, o algo. Sí, sí, mucha gente, también muchos compositores, muchos cantautores de aquí de Reynosa y de otras ciudades también que me mandan al WhatsApp, pues es que tengo ligado mi WhatsApp a la página todos. ¿Por qué lo tienes? Porque pues uno de ahí agarra el bonito evento y todo. Sí, por eso sí, lo sí. Tengo ahí y me gusta a mí conviene. Hablar con la gente personalmente. O sea, ¿y propuesta no me indecorosa te llega o no? Sí, también. Ah, también. Que quieren un privado. Ya no me manden fotos de así, mijos. Que pues los tuyos estábamos comiendo saliendo de un evento. Ya, necesitas OnlyFans. No, sí. Oye, sí sacaría una lana, ¿verdad? Sí, fíjate. Con este cuerpazo así. ¡Ay, mamás, perras de mamá! No, pues si nomás con enseñar las patas. Güey, sí, cierto. Ah. Pero que las tenga bien cayudas. Sí. No, hombre, no me van a dar ni $10. No le hace que... Llena de callos y de hongos. Un chorro de hongo ahí. El bonito ojo de pescado. El ojo de pescado por un lado también. No, a mí sí me apesta mucho en medio de los dedos. Todo lo que diga y que te diga que no es cierto. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. No está bromeando. ¿Por qué te pones nervioso? No, estoy normal.
No, pero ya serio, sí te mandan así el pack. Sí, me he tocado de que, o sea, no sé ni de dónde son los números y me entran videollamadas y yo, pues, por no ser grosera, así he contestado una que otra. Después de eso que me pasó, ya no. Estaba en casa de un amigo y no, pues voy a contestar. Yo estaba comiendo y el muchacho acá, bien padre, haciéndose ahí. El muchacho Shula Chihuahua. Un hindú, ¿te acuerdas? Era como un hindú y estaba enseñándome su miembro maroní. Y no traía nada en el morral del vato. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Unos camellos o algo, no? La manita nomás así. Déjame doy like. Chido. A ver, le hiciste así de... Ay, no, pero sí. Oye, es como en el rancho. ¿Qué es esto? Pintamos toda la casa. Y la bichota ya está acostumbrada. Así como la morra del meme que está en la computadora mascando chicle. Y le llegan los packs y ella nada más voltea. Sí. No, sí me han pasado cosas, pero esa es de las más loquillas así. ¿Y a ti, Ramiro? ¡Qué raro! Todo me mandan a mí, todo. Lo de arriba, lo de abajo. El víborón. Levántate, víborón. También, vatos y viejas, de todo me hablan. La cobra. De todo. Pero pues bueno, qué bonito que. Oye. Bueno, y en resumen, la versión corta, ¿cómo están de su corazón? Quedamos. Somos esposos. Musicales, dijeron. Musicales. Pero yo ahorita estoy plena. No es cierto. No, ya diga, la gente está preguntando. Ahí tengo mi caldillo ahí. ¿Tienes un caldillo? Sí, bien padre. Me la paso muy bien, la verdad, no me puedo quejar. La verdad, la vida me trata bien. ¿Tienes tu comalito? Tengo, me dijo, aquí está tu gordita para el comal. Ese me viene. Y soporten. A ver, tú cuéntanos. Pensé que lo había pensado, nomás. Ok, no, ya, en serio. Tú di. ¿Tú es un caldillo y tú? A mí se me dio la vacación, pero ¿qué tiene? Está castigado. No, pero di, yo estoy soltero, pero porque soy muy exigente, o sea. Claro, sí, obvio. Pepe. Obviamente. ¿Eh? Pero saludos por allá a los Estados Unidos y en todos lados. No sabía. Saludos no allá por vato. La ribereña. ¿Quieren la ventaneando? ¿Quieren con un pelo colgando? Hoy me depilé. Oye, ¿quiere la green card el vato? Sí, quieres todo, hermano. Qué bárbaro. No se puede, que te diga. No se puede. No, pero este. Pero pues, si tienes tu pumpe. Yo soy, pues, no estás viendo. Las canciones de amor que canto. Sí, pues sí, yo siempre nada más que pues nunca enseño pa' qué. ¿Para qué te casabas, Juan? Ya sé, soy el indomable. ¡En exclusiva! ¿No has escuchado la rola de Mecano que dice? Soy educado caballero, bello, cortés y amable compañero, un codiciado soltero. No, pero estamos hablando de ti. Estamos hablando de ti. ¿Cuál te pusiste? Bueno, ya. ¿En exclusiva? Ramiro dijo que tiene un amor secreto. Vamos, corte comercial. Aún hay más. Un saludo a mi mamá que me está viendo. Sí, siempre presente. Oye, para que te vea bien, que te prestamos una canción tuya también. Ándale. Ya ni me la has puesto, mira cómo eres. Oye, a ver, espérame, déjame ver si la gente comenta qué canciones les gustaría escuchar tuyas. ¿Tú porque como quieras. No, porque no traemos todas, dile. No traemos todas, no traemos todas. Tú como quieras, canta la que tú quieras, pero pasa a ver cuáles quieren oír. Cuando te ponen en YouTube. Sí, que la gente pida así. Cuando te ponen en YouTube. ¿No traes ahí la de...? déjame la busco. Ahí va ella. Me voy a atravesar yo aquí, ni modo, soporten. Muy bien. ¿Y para quién tenemos saludos, Iraí? Saludos para Patti, para Claudia, para Vianey, para Maggie, para Emilio Salas. Oye, mucha gente, te digo que me ponen muchos emojis. Oye. A ver. Iraí, Emilio Salas ya casi ni nos ve. Ay, Emilio, qué bárbaro. El vato se fue con los tóxicos live. ¡Ah! Nos está pirateando. No, mira, un saludo para los tóxicos live que están todos los lunes ahí en los tóxicos live. Mira, para Emilio Salas, bloqueado. ¡Ah! No te creas, Emilio Salas. El piratón. Laura Pérez, ya lo sabía. Dice, ¡ah! Ya lo sabía. Ea. Que cantes por cobardía. ¡Ah! No, dice no. ¿Estás lista? Estoy esperando que se cargue. ¡Ah, cómo! Oh. Es de Bulbos. De Bulbos, Tamaulipas. A ver, ¿cómo la están poniendo de internet o ya la traes ahí? Oh, no. Tenemos que esperar a que se cargue porque luego, pidiendo... si se traba la mitad, nos es ahorca. Que están pidiendo, Una del Grupo Marrano. Una del Grupo Marrano están pidiendo. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a tu casa. A mí no me retes, mis amigos, yo sí las traigo. Para.
Para. Para. No, 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 dije, no, no. Dígale, dígale. Tranquilo, 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 bebé. Saludos para Emilio Salas. Saludos para Emilio Salas, Emilio Salas. Les encargo ahorita que esté cantando y me las estrellas, que se vea que la quieren. Ah, sí. Ay, las reacciones. Y yo les encargo a ustedes que me las reporten al final de la vida. Es el pago. No, pero se tardó como 3 meses, hermano. Como 3 meses. Oye, yo quiero vender publicidad aquí. Que te... Dale. Ándale. ¿A quién quiere mandar saludos? Acomódate. Nah, acomódate, calzón. Nah, ya sé. Nah, nah. ¿Me aventaré al ruedo así o qué? Oiga, no se vaya, se está preparando, Aimé. Se está preparando. Sí, no, está preparando. Es que sí la traigo, pero ya no sé dónde moverle. Así a pelo. Ayúdame, a ver, ahí va Ramiro, Ramiro, ahí va Ramiro, ahí va Ramiro. El mira, técnico. Ahí, mientras, el hay, técnico. Hay que apoyar aquí. El técnico, sí. El técnico, sí. Sí, 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 sí. O sí, sea, sí. Ya está, nomás está sí. Cargando. Sí, es, más que ahí va pasando. Me encanta ella. Está aquí en el aire de los campos. Ella es... ¡Aimé Salazar! ¡Venga, Aimé! Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Y yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé. Lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada. Esta vida sin tú no es nada. Esta es desesperada, equivocada. Sin tu amor. Te importó que al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás. Lo que son las cosas. Dice, ando bien ronca. Ay, sácate. Mira, y en el mero iceberg. Plan con maña. Plan con maña, sí.
Cantas muy lindo desde el Chile. Aquí dice. Pienso que no me has oído normal. Aquí ay, dice, ¿qué te dice? Cantas muy bonito desde Chile, sí. Dice Castillos, que cante una de Jenny. Que cante una de Jenny. No se vayan a atravesar por casi. Cobardía. Por cobardía, ya ves. Dice, gracias por alegrar mi noche con COVID. Ah, y un saludo a la gente que está enferma de COVID. Sí. Hermosa oye, voz también pone. Dice, el Gonzo dice, saludos, Ramiro, yo estuve con él en la primaria. Ah. El Gonzo. Saludos, Goncito. Sí, es cierto. Sí, cómo no, ahí en la Ford. Pues es que somos vecinos de la Bermúdez. Ah, y nos conocemos desde que estábamos niños. Desde atrás. Se conocen de atrás, atrás tiempo. Atrás tiempo. Oye, sí. Manigo, en el mero, mira. En la mera punta. En la mera punta, pero fíjate, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¡Qué pase, Bebo Barraza! ¡Ay, hombre! ¿Tienes miedo? Oiga, ya, ¿qué nos traen? Mira nomás. ¿Tienes miedo, sí o no? Ay, ay, ay. Míralo, 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 míralo. ¿De dónde vienes, Bebo? ¿De dónde vienes? Oye, vengo desde la Llama Drive-Thru. Ándale. Mira nomás. Lo... Corre, corre. Fuiste para allá. Me dieron oye. Esta botellita. Ah, de botellita de que eres. Oye, lo que me... a mí tráeme pero una colcha ingrato que me está dando todo el aire aquí. Oye, no, 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 mira. Ah, pues, acá, los trae guardados. Ah, trae guardado, mira. No, 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 la llama se luce. Cálmese. Hay que mantener viva la llama. Sí, sí, sí. Ay, hay que mantener. A ver. No, pero yo en serio. ¿Quién fue el que cuando llegó y vio la bebida de Alex? Porque Alex está tomando una bebida de mango. Ajá. ¿Tú fuiste tú? Producción, no, súbele no. Tantito al aire, no también, sean gachos, también se me dijeron está acá. Las ideas, bien gacho. También dijeron acá, ay, se me antoja algo de la llama. Mira el otro también. Está bien fuerte, Lucita. Te voy a dar un baguido. Producción, no me va a dar un telele aquí, con el aire todo directo. Un baguido, ¿te quieres cambiar para acá? Me voy a cambiar sí. Para allá. ¿Ramiro? Okay. No, no, yo acá. Tampoco quiero. No, yo, no queremos. No, como quieras, mira, tú acá, vas a tocar. Me voy a llevar yo toda la producción. No, a mí sí me fascina estar aquí como... No, no, aquí me rollo. Como larga, pero... Así que muéveme el cuadro, producción, porque se me estaba congelando la idea. Todos queremos cuadro, ¿no? Dijo Emma Huevo. Dijo. Ahí pásale, mira. Bueno, Andy, te toca, Andy, ponerte. ¿Qué es esto, fabuloso? El control del aire. Es dime tap. Ay, huele muy triste esto. Huele a decepción. Es poet del bris. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Huele por ahí. Y un saludo a la llama, bebidas y botanas. Tú también, falta tú. Mira, nomás te pones. Yo no tú también. Échale, también la bebo. Es de Andy. Ah, ok, ya está, bro. Ok. Ah, bueno, por eso decía yo. Fíjate. Ah, no, ya lo tengo. Guárdalo. No te voy a decir. No, oye, pero vamos a echar un brindis primero por este. Yo quiero recitar a, ver, a mi madre quieren, bohemio. ¿Por qué quieren brindar? Digan a ver, yo quiero brindar por el amor. Vámonos. ¿Tú, ay, Ramiro? Por el éxito. Por los éxito. Caldillos, por los caldillos. Por los calditos. Sí, sí, sí. ¿Tú, Iris, sí. Por qué? Quiero brindar porque se vuelva a repetir estos invitados. ¿Así? ¿Tú, Bebo? Qué chido. ¿Tú, Bebo, por qué brindas? Porque a todos los que estamos aquí nos vaya bien. ¡Eso! Yo brindo por la vida porque aquí estoy presente con ustedes, ¿eh? Sí. Es todo. Aquí estamos, en el área de los campos. Pudo haber no estado, ¿eh? Échale para adentro. Y aquí está. Mmm. Qué rica es la llama. Drive-thru. Mira, ahí. Ya revolvieron su vestido. No. Este es el mío. Okay. Ay, está mira, bueno. ¿Qué traes en esta? Mira. ¿Qué traes? Hasta se me aflojó. Mira, ¿qué traes en esta sección? Oigan, pues hemos llegado a la sección del botecito. Así es. Este botecito que Dios me dio. Tiririririn, tiririn, tin, tin. Bueno, tiene que meter la mano. Okay. Así es. Sacar un papelito. Un papelito. Si se sienten pelos, tú. Y pues responder lo que les toque, ¿ok? Okay. Primero anda las tú. Damas, dime. Anda tú. A ver, vamos primero a ver. Las damas. Vamos a ver. Dice, ¿yo lo leo o tú lo lees? Vio el que, él agarró el que estaba más grueso. ¿Tú lo lees o yo lo leo? Tú léelo, para que tú mátate sola. ¿Qué canción te da vergüenza reconocer que te gusta escuchar? Neta. La de Eres siempre el ángel de mi... Ah, no, perdón, no, este. No, esa. No te creas. Fíjate que... ¿Es el mío? Una de la banda Cañón. ¿La banda ¿cuál Cañón? Te gusta? Y yo soy tu colegiala, la de... Banda Cañón. Banda Cañón, Banda sí. Cañón. Esa, que por cierto van a estar la próxima semana. Que aquí en el área de los campos. Que por cierto tenemos en la línea telefónica. Es que está bien raro porque es como cumbia rap. Así, ajá, luego la pongo y la gente así como que... Hay una de aroma bien. También, una de aroma no, también que es cumbia rap. Cañón está, uff, así uf. Como un gusto culposo, pero me llega. Y soy tu capitán. O sea, y yo los... tu capitana. Sí, esa, me gusta un chorro. Te lo juro que siempre que voy, ponme esa, por favor. Ay, güey, yo no puedo, o sea, me gusta mucho esa canción. Y no me la he podido aprender para ir a cantarla, pero pues ni modo.
Ese es mi gusto culposo de una canción que me vas a decir también tu gusto culposo o qué? No, 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 a mí no me tocó. Que decir, te encanta el pedo. Sí, me encanta, me encanta. Ese tipo de grupos así como que, ay, no sé. Focosones. Muy sensorosón. A ver, mete bien la mano. A ver, vamos a ver. ¿Te gusta la bichota? Ay, ¿qué? A ver, vamos a ver. Ya, pues, mira. ¿Qué dice? Bebo, te regreso, por favor. ¿Has hablado alguna vez contigo mismo frente al espejo? Pues un chorro de veces. ¿Y qué le has dicho? Oye, si habla con el teléfono. ¿Qué le has dicho a ti mismo? No, pues... ¿Qué le dices al ti mismo del cabrón, espejo? Cabrón, estás bien guapo, güey. Oye, pero luego, se siente uno que se ve bien guapo en el espejo y luego después sales en todo chucky en las fotos del celular. En los videos, en los videos. Yo antes... No, entonces me están mintiendo este espejo. No, estás muy guapo, amigo. ¡Ay, que no quieres saber más de mí! ¡Ay, el espejazo! Ay. No, no es cierto. No, de repente, pues sí, uno se tiene que decir cosas bonitas, porque si no, ¿quién? ¿Verdad? Tiene que hacer. Yo antes hablaba en el espejo, pero me ponía a hablar en inglés como si yo supiera hablar en inglés. ¡Ay, qué hermosa! Que what's funny, que no sé qué. Así bien inventado. ¿Qué te dijiste en inglés? Porque soy así. A ver, le da a preguntar algo, Bebo. No, es que aquí hay un comentario de Mónica Martínez. ¿Qué dice? Dice, gracias por alegrar mi noche con COVID. Ah, sí, ya. Un saludo, no, hombre. Está para Mónica Martínez. Ahí está, Mónica Martínez. Dice, ¿a qué país jamás viajarías ni aunque te pagaran 1,000,000 euros? ¿A cuánto está el euro? yo creo que a África. No me África, llama la atención. No. Rachita. No. ¿Pero por qué? No sé. No me gusta, no sé. ¿Pero el sneaker te gusta o no? Bueno, más o menos. Mira. No sé, no me gustaría. Yo, porque en unos países se limpian atrás con la izquierda. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Es en serio, güey? Se limpian atrás, o sea, cuando van al baño, se limpian atrás con la mano. ¿Y luego en ciertos países, sí, allá en la India, por allá. Ajá. Imagínate, te saludan de mano y todo el pedo. ¿Y todo el pedo lo hueles o qué? Claro que ¡ah, chingada! Y todo el pedo y lo hueles. Con la derecha comen, con la izquierda se limpian. En la India, sí, la mayoría de... Hay algunos baños occidentales donde tú quiero ir a un hotel que tenga baños occidentales, que son los nuestros. Pero los baños de allá son así. Y hay otros baños que te limpian ahí, güey. Está padre. Como en China, esos países. Oye, pero sí, esos países tienen una llavecita para lavarte ahí la manilla, ¿no? Cuando te limpias. ¿Sí? Cuando te limpias. Y el baño está en el piso, o sea, ajá, como que te agachas. Sí. ¿Cómo que te agachas? Sí. ¿Cómo? Yo no quiero ir ahí. Y África como que no me gusta la cultura. No, o sea, no me gustaría ir. No, ni aunque me lo pagaran, yo creo. No, sí. Muchas gracias. No, ya sé. Dicen que India huele feo, pero... ¿Pero qué tal el otra? Padre, ¿sigues tú, Ramiro? A ver, mete bien la mano, mijo. Sí, métele bien. Qué bárbaro. Oye... Si alguien quiere agregar una pregunta, con todo gusto. Lo podemos hacer, así es. No la vamos a leer, pero háganlo. Sí, la vamos a leer. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu físico? El pipí. ¿El qué? El pipí. El pipí. No, ¿qué será? Pues ya te dijiste que en el espejo dices que estás muy guapo, pero algo. No, no, mi nariz está bastante grande, pero este... O sea, que si un cirujano te quiere patrocinar, No es eso, yo puedo pagármelo, que te digo. ¡Ah! ¡El billetudo, le dicen! Sí, 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 pero... No, fíjate que no me animo porque, no sé, siento que... Se ve que es doloroso, ¿no? Deja tú, imagínate quedar así como Michael. ¡Ay, no! ¡Ay, ya! Que quedes como Voldemort, imagínate, así, wey, sin nariz. ¡No te había visto la nota! Yo la tengo bien ancha, güey. La tienes muy ancha. Ah, que loco. Quedes como Carmen Campuzano. ¡Pinche presumido! ¡Oye, Carmen pinche presumido! Quedar no como Mike, como Mike. Oye, digo, aquella chava le gusta. Bien, are you walking, vas a quedar. Sí, digo, aquella chava. Aquella chava le gusta así, dijo. ¿Qué? Lo de billete, digo, no, que la tengan así de grueso. De la bichota no vas a estar hablando, ¿eh? Yo también tengo para pagarlo. No es cierto. ¿Que una más o otra? Otra más. La verdad, no me la revuelvo. Pero no he tomado, no he tomado y me. Pues yo contesté. Pero si yo no perdí, ay, que está no, pero está tomando todo como quiera. Dice más o menos así. Es verdad que Ramiro la tiene muy grande. Ya lo dijo el chiste. Dice, ¿cuál es para ti la diferencia entre amor y amistad? Amar y querer no es igual, hermano.
Amar es vivir, querer es gozar. Lastimosamente. No, pues es que, o sea, no es lo mismo una relación de amor que una de amistad. Digo, en todas debe de existir esta, pues las mismas cosas, nada más que en las otras ya existe la copulación. Y hay un poquito más allá, como sexual. Oye, lo que viene siendo la copulación. Por ejemplo, ¿sí crees que un amigo podría después llegar a ser tu novio? O viceversa, que tu novio después puede ser tu amigo. ¿Te acuerdas del primer...? Sí, puedes llegar a... Pero, y el amor se transforma. Sí, el amor se transforma y el amor coloca también. Y transforma lo que toca. Sí, es correcto, amigos. Entonces sí puede llegar a pasar. No, es una línea bien delgadita entre la amistad y el amor, ¿eh? No es nada casi. Pero, no sé, pregúntale a Ramiro, dice que yo estoy enamorada de él. ¿Será cierto que aquí quiero andar nada más de larva? Me da unos besos. Ay, no es cierto, unos besos bien ricolinos. A ver, vamos a ver. El bonito beso. Black. Cierto. Ya me chiviaste, ¿eh? A ver, ¿qué te tocó? ¿Qué esa te tocó? Viene muy larga. Bien larga. ¿Qué está bien larga esa? A ver, ¿qué dice? Es la efeméride. Parece. Ver, la si tuvieras que decidir entre dividir las riquezas del mundo equitativamente o quedártelo todo tú, ¿qué harías? No, pues. Pero te tocaría una parte de toda la riqueza. Déjame otra vez, vuelvo a comprender. Lectura y comprensión. Si tuvieras que decidir entre dividir las riquezas del mundo equitativamente o quedártelo tú, ¿qué harías? No entiendo, manita. Ahí te va. Todo el dinero lo repartes entre todo el mundo, de manera igual. Ajá. O todo te lo quedas tú. Pues lo reparto. No, güey. ¿Por qué no? Sí, claro que sí, lo reparto. Claro, pues y entre todo eso va toda la gente que quieres. Ya no va a haber gente rata, ni gente infeliz, ni gente que chingue a otro, ni gente, porque pues todo el mundo va a tener lo mismo. Ah, bien comunista yo. No, hay gente muy avariciosa, hay gente que quiere más siempre. ¿Eh? Muy me escuché bien comunista. No, pero es diferente a lo que se vive en Cuba. No. O sea, yo repartiría para que todos estuvieran felices como yo y así, pero acuérdate que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Pero te voy a dar 1,000,000 pesos a ver si no quieres tener vanidad infeliz. Así como dije yo en una junta con pura gente que sí tenía dinero. Pues aquí nadie los tenemos. Todos se voltearon a ver, todos tenían, güey. Quedaste como payaso, sí. Quedé. Muy triste, muy triste tu caso. Vuelve a entrar. Pero ven. Y ni modo. Otra, oye, vamos a dar otro shot primero. Otro shot. Otro shot. Oiga, yo aquí traigo. Oye, casi me ando yendo yo. Como la chupitos. Oye, a una dinámica que trae diferente. Bebo trae otra dinámica. Mientras, a la gente que nos está viendo por YouTube, espérenos tantito en Facebook. Vamos a regresar en Facebook todavía otra vez. Nos cortaron tantito, pero seguimos aquí en vivo en YouTube también. ¿Ok? A ver, ahí va. Sí, con razón. Sí. No, pero sí, ya. De hecho, doctor. Otra, vamos a entrar a Facebook otra vez. Ah, seguimos aquí por Facebook. Vamos a aventarnos el shot. Es que tienen que ser puras canciones de Caro Canta. Échale. Sí. Muy bien. Vamos a brindar. Con lo que van a brindar con poquitero, mira nomás. A ver, porque mira, ya la tienes monopolizada. Oye, échale más a Aimé, mira, a Aimé le falta. Porque yo me lo tomé ahorita la otra parte. No, yo también me tomé una solo. Ahí va. Aquí estamos brindando por YouTube. Para toda la banda de YouTube. A ver, Bebo, aviéndate la dinámica. Yo les voy a decir una palabra y me van a decir lo primero que se les venga a la mente. A la mente. Okay. Lo que okay. Se les venga. ¿Listos? Música. Maestro. No. ¿Música? Sí, música. Amor. Pasión. Familia. Todo. Tú. Amor. La Voz México. Decepción. Experiencia. Reynosa. Narcos. Tierrosa, digo. Narcos. La maldosa. Así de plano. Reynosa. Hijos. La feria. La feria donde nunca me invitaron. Sí. ¿Es en serio? Nunca. ¿Tú crees, manita? Ay, así llorando. Oye, pero hubo muchos de los que sí, ¿no? Pues sí, pues sí, pero pues gratis. Sí, ni hubo. Gratis. ¿Y gratis? Gratis, no. Oh, canción favorita. Cobardía. Angels, de Robbie Williams. Oh. Película favorita. De Los Miserables. La nueva, la del 2002.
No me gustan las películas. No. Ninguna. Es que esa nada más la ponen y luego, Ah, ah, sí, la de donas rellenas. Ah, no sé. Bien feo el título, bien feo. No. A ver, ¿te veo otra más? No, casi no, casi no. No, novela, no, serie, documental, ¿no? El pecado Yuki, no. ¿Qué te digo? No, no, no tengo un favorito. ¿Un ídolo que tengan? ¿Un cantante? Ok. ¿Digamos? ¿Un ídolo? Yuridia. ¿Puede ser? Yuridia. Yuridia. ¿Yo un ídolo? Pues Jesús, pero bueno, cantante. ¿Estás diciendo cantante? Ah, cantante. Ay, 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 cantante yo, pero perdónenme porque ahora me he portado bien mal. Cristiano. Pero bueno, pues cantante por Robbie Williams. Robbie Williams. Mi artista favorito. Ya lo fuiste a ver, ¿verdad? Ya varias veces. Lo seguí de groupie. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Le comentas y todo? Claro, ¿sí has visto? Muy bien, no, pero me imagino cómo estás ahí. Chingue, chingue. Dígame, ¿sí quién es? ¿Y tú ahí media Yuridia ya la Yuridia, sí, ya. Primera fila como tres veces. Y también Wendolila de la academia. La Wendoyoleta. Ah, no es cierto. No, Yuridia es mi top. Wendolila. ¿Quién se acuerda? Déjame mi amiguita, déjame mi amiguita Wendolila. No, hombre, cállate. ¿A quién? No, pero sí, sí hay muchos que como que se te quedan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo pues no? Es que de la primera generación fueron sí, muchos. Sí, Miguel Ángel Rodríguez Chapital es mi artista favorito. ¿Quién? Miguel Ángel Rodríguez Chapital. ¿Quién es ese? Es de la primera generación. Entonces, oye, ¿qué opinas de que le ganó Erasmo Catarino? A Yuridia. Hombre. Oye, ¿tienes preguntas todavía, Irene? En esto te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una breve pausa. ¡No! Sí, vamos a hacer una breve pausa para volver a Facebook. Ok. Vamos a pausar. Vamos a pausar para seguir con las siguientes preguntas. Okay. ¿Te parece? Ok, una pausita, gente. Una pausa. YouTube, regresamos. Gente, te regresamos aquí a YouTube y regresamos a Facebook también. ¿Ok? Échale, Alex.